cerquita. No sé, está ahí mismo, si va a pasar bien. Sí, te sale esperar, sí. Y están los chicos que bueno, seguimos en el Jarayuku y ahora con los chicos de Yakuza. Ustedes son de Arequipa y díganme los chicos, ¿desde cuándo están formados como grupo? Yakuza ya va a cumplir, estamos a 2 semanas de cumplir un año. Un año juntos, por favor. A ver, si nos pueden presentar a todos sus compañeros. Ah, bien, no están ahorita todos, pero acá está Daisy, Lindo, por allá está Yeka, allá está Emu, allá está Paru, Kurai, Sergi, Oscurito, los demás que están haciendo sus cosplays, otros que van a participar en karaoke, Carlos, yo soy el líder, soy legionario. Perfecto, he visto de que han entrado al concurso de coreografías. En realidad hemos entrado a todos los concursos. Wow, es perfecto. O sea, su grupo hace cosplay, hace coreografías. Hacemos más karaoke, hacemos sketches de teatro, tenemos la revista, hacemos paseos, viajes, claro, en Arequipa. Y tratamos de viajar a todos los eventos que se pueda para apoyar siempre. Chévere. Ahora, nos ha traído su revista, ¿no? Exacto. Es la revista Pantanime. Pantanime es una nueva revista arequipeña, es una revista de 50 páginas. Acá. Es muy superior a otras revistas como Suboy o XD o cualquier otra revista que hayan visto de anime. Acá. Es una revista de gran cantidad, habla de anime, manga, cómic, videojuegos, K-pop, J-pop, habla de todo un poco, incluso la contraportada es de Sina. Y el precio es bajísimo, es la mitad que cualquier otra revista. 7 soles y te la compras con un DVD. El DVD tiene contenido especial. Viene con su DVD. Un capítulo de cada anime, un capítulo de cada manga, cómic y las 2 primeras canciones de los grupos de los que se habla. Es una completa subversión multimedia acerca de lo que tiene la revista. Es un precio muy bajo, 7 soles. Más barato ya no se puede. Sinceramente, no. ¿Dónde los encontramos? ¿Tienen alguna página? ¿Un correo? Nos pueden encontrar en absolutamente todos los medios, Twitter, Facebook, Hi-Fi, estamos en todo. ¿Como grupo? Como grupo, sub-guión, Yakuza. Sí, por favor, muéstranos. ¿Quién tiene, creo que su logo en las chaquetas? Ah, no, está en los polos. En los polos, sí. Aquí está el polo. Son el grupo Yakuza, ya saben, chicos. Pueden buscarlos en el Twitter o en todos los contactos de internet. ¿Y la revista dónde la encontramos? La vamos a dejar en ciertos bulevares de acá de Tacna. De Tacna. También para los chicos de Lima se expende en Lima y también en Arequipa. Somos de ahí. Que no les engañen con el precio, son solamente 7 soles y no más. Ah, chévere. Un saludo a toda la gente fanática y también a la gente de Arequipa. Un saludo para todos los chicos de Tacna, nos han recibido súper bien. Realmente, los eventos en Arequipa no son así. Siéntanse